25 mesas de empalme fueron instaladas en días pasados por coordinadores del presidente electo Gustavo Petro, con el fin de conocer la situación actual del departamento, así poder brindarle una ruta adecuada de trabajo al gobierno entrante. Esta es una política nacional que fue encomendada a nosotros como gestores para instalar las mesas de empalme antes del 7 de agosto, lógicamente. Ayer hicimos la convocatoria en la Cámara de Comercio, se presentaron los aspirantes a las coordinaciones y hoy ya están trabajando aquí en la Casa del Educador con sus grupos de apoyo. El gestor logístico Leonardo Garibello refiere la importancia de estas mesas de empalme. Lo más importante es identificar las falencias de este gobierno saliente para no seguir incurriendo en esto. Mirar las fortalezas del gobierno también, porque puede haber habido que hayan tenido unos programas exitosos, y pues mostrarle al señor presidente lo que queremos para el futuro de las islas. Hay instaladas 25 mesas que son sectores muy representativos del departamento, como el deporte, la cultura, medio ambiente, el tema raizal, que es un tema exclusivo para San Andrés, relaciones exteriores, que es lo que está en el tema de la agenda de Gustavo Petro, en las prioridades. En conclusión, esperan que con estas mesas de trabajo se logre identificar los temas principales que debería manejar el gobierno entrante y así priorizar las necesidades de los raizales.